Hola y muy buenas a todos, os traigo un nuevo vídeo de Naval Action. En esta ocasión os voy a traer una batalla de defensa en la que los ingleses nos intentaban plantar bandera en Tulum. La cosa está en que a mí me avisaron, yo estaba estrenando esta fragata pirata prácticamente, estaba probándola a ver qué tal iba con mis cañones largos, que es algo que no suelo llevar, así que tampoco los tengo muy controlados los cañones largos. Pero bueno, me dijeron que estaba por la zona, me dijeron que iban a plantar bandera, así que pues me acerqué con esto. O sea, no tenía tiempo de ir a por un barco más grande. La cosa pintaba de que iba a ser con barcos grandes, como así fue, pero bueno, yo acabé llegando con esto y con esto pues intenté hacer lo que pude. En realidad agradecí ir con cañones largos porque con carronadas es que ni me hubiese metido, porque por lo menos con cañones largos podría tirar desde lejos a velas, que básicamente era la única opción que tenía. ¿Qué pasa? Que yo vi que el barco que llevaba la bandera era un Loceán, era uno de los barcos grandes, y eran todo primeras. Y además estaba bastante bien cubierto, los españoles estábamos pues muy atrás, estábamos intentando seguirlo, pero estaba muy bien cubierto. Como ya llevaba cadena cargada y tampoco tenía esperanza en poder llegar al océano que llevaba la bandera, pues le solté la primera andanada de cadenas a este primero que me encontré. No vaya a ser que después las cadenas se queden sin usar. En realidad ese es un error que cometo a menudo, gastar las cosas a la primera de cambio, sin esperar a una ocasión ideal para usarlas. Y en este caso, pues me llegué a arrepentir. La estrategia era ir por el exterior para intentar alcanzar la cabecera, porque vi que el océano iba de los primeros, y desde adelante pues ir tirándole a vela para ir frenándolo y que mis compañeros con barcos en condiciones pues hiciesen el resto. Esta fragata pirata no era especialmente rápida, ni mucho menos. Lo que pasa es que como iba en continuo movimiento, pues quieras que no, y a esa distancia no era un blanco fácil. Aún así, con la cantidad de bolas que me tiraban, pues siempre, pues muchas sí que me daban. La siguiente andanada de cadenas sí que la estaba guardando para el barco que llevaba la bandera. Lo que pasa que vi que llevaba las velas en plan batalla y a esa distancia y bajo fuego enemigo pensé que iba a ser un desperdicio de cadenas. Así que como vi dos barcos que le estaban cubriendo con las velas desplegadas, preferí tirarle las cadenas a ellos, quitarme de en medio rápido, porque si no me llego a quitar rápido me hunden enseguida. Estaban disparando desde todos los ángulos. Yeah.
estaba claro que no estaba en una posición fácil. Quizás, seguramente, si no hubiese estado el círculo que delimitaba la batalla, pues hubiese tenido más margen de maniobra, pero si no, me tenía que salir del círculo para poder atacarle desde el otro lado. Ahí estaba bastante cubierto, no tenía un tiro claro y sabía que me hundían fácil si me metía más cerca, así que no tenía muy claro qué hacer. Pero cuando vi que el barco que llevaba la bandera desplegaba las velas, lo volví a intentar. Pero entre que el barco lleva normalmente pocas cadenas, ya me había quedado prácticamente sin ellas, y que el tamaño de bala que disparaba era pequeño, para hacerle de verdad mella a unas velas tan grandes, pues el efecto había sido bastante escaso. Y para colmo, lanzaron a sus secuaces contra mí, salió un redoutable en mi busca para intentar alejarme del barco de bandera. Y ya claro, como estaba ya bastante dañado, incluso la reparación no iba a ser suficiente, pues tuve que darme un poquito el pino. En estos casos siempre es mejor tirar bola a bola en lugar de andanadas, se gana mucha precisión a la hora de disparar, pero para eso se requiere un poquito de sangre fría, cuando ves que te viene toda la avalancha de primeras y se te echan encima. Yo ya iba bastante escaldado, así que no estaba para pararme a hacer bolita a bolita. Como digo, mi barco no era especialmente rápido y el redoutable me estaba no alcanzando, pero sí se acercándose bastante. Miré a ver si había algún fuerte o algún algo donde refugiarme, pero me parece que no iba a tener mucha escapatoria. Aquí dudaba si volver hacia atrás
pero tenía poco margen de maniobra porque el círculo por ahí estaba el límite, y entonces era meterme de cabeza contra ellos a no ser que quisiese ir por fuera del círculo, que quizá hubiese sido una opción, o bien hacer un contraviento e irme hacia abajo, hacia la otra punta del círculo y escapar del redutable. No tenía claro qué hacer, así que me seguí gastando distancia sin tener claro hacia dónde tirar. El resto de compañeros seguían a bastante distancia todavía de la bandera y la verdad es que la batalla pintaba bastante mal. Apareció un Victory en mi dirección de escapada y bueno, aunque estaba a cierta distancia, si se unía con el redutable me podrían meter en un follón. Total, que escapatoria tenía poca, la dirección que llevaba no llevaba a ningún sitio, directamente a la costa. Ahí no, donde estaba no estaba haciendo nada, o sea, para estar ahí no es mejor ni estar haciendo nada. Y así que aproveché que vi que me iba a hacer una andanada de cadena para hacerle un quiebro y volver a otro sitio. Las andanadas en giro pues no fueron muy bien, pero la verdad es que primaba el giro que la eficacia de la andanada, porque total tampoco le iba a hacer mucho daño. Prefería salir de ahí y ponerme en un sitio mejor posicionado y reparar en condiciones. Ir de cabeza hacia el océano, hacia la marabunta de primeras enemigos, no me pareció una opción razonable porque, bueno, pues necesitaba reparar un poquito más todavía y me iban a hundir a la primera de cambio. Vi un Victory que estaba a punto de hundirse y me pareció interesante acercarme hacia él mientras reparaba para terminar de rematarlo. Lo que pasa que más adelante, pues pensé que no, realmente es absurdo en una batalla como esta de bandera hundir un barco que no está haciendo nada. Lo importante es hundir al que lleva la bandera y lo demás no importa. (Risa)
pero mientras yo me iba a retaguardia, apareció el compañero Talok, posiblemente el héroe de la batalla, que con el implacable pues interceptó al Ocean y lo estuvo empujando hasta fuera del círculo. Tanto lo empujó que lo llevó a sacar del círculo y toda la batalla se terminó desarrollando fuera del círculo, y eso fue clave para nosotros. En este momento lo importante era que no volviese al círculo. Yo, si hubiese falta, lo interceptaría. Lo que pasa es que tampoco creo que hubiese servido mucho ponerme en medio, porque un Ocean me barre, con la potencia de sus velas a mí me barre. Tampoco tenía muy claro disparar a velas, a esa marabunta de gente, porque sabía que había compañeros españoles. Y digo, tampoco quiero joder a ninguno tirándole un mástil en un momento tan importante como este. Así que preferí en este momento no tirar solamente a blancos que fuesen indiscutiblemente enemigos. Eso sí, una vez que me dieron el visto bueno para tirar a vela, aunque diese a los compañeros, pues ya sí tiré a vela. Y en ese momento sí que eché en falta las cadenas que había gastado con poco provecho.
Finalmente acabó la batalla sin yo prácticamente darme cuenta y me salió la X, pensaba que no sé cómo había un barco enemigo que se había hundido cerca y aprovecha para lotearlo y no, después me di cuenta de que realmente había terminado la batalla y habíamos salido victoriosos. Muchas gracias por haber visto el vídeo, enhorabuena a los compañeros por haber hecho un gran trabajo, sobre todo a Talok, y bueno, pues un saludo a todos y hasta la próxima.